Felipe López, Luis Felipe López, me vea en buena noche. Luis Felipe López, Luis Felipe López, me vea en buena noche. Luis Felipe López, me vea en buena noche. Luis Felipe López, Luis Felipe López, me vea en buena noche. Del mundo de los deportes, una visita muy especial en Buena Noche. Hoy nos acompaña el exjugador de la NBA y miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano. Con nosotros, Luis Felipe López. Oh. Luis Felipe López, NBA, en buena noche. Damas y caballeros, aquí presento la bandera del baloncesto, la figura que da carácter, prestigio y respeto, Luis Felipe López. Buenas noches, ¿cómo te sientes? Yo voy a tener que venir más a menudo. Sí. Oye, por ese tema lo vamos a pegar. Ese tema lo vamos a pegar. Mándalo para la radio. Y entonces, el pianista que le tiró la cosa de Michael Jackson, yo soy fanático de Michael Jackson. Yo le tengo la lírica a eso. Una pregunta. Voy a hablar de todo lo que ustedes quieren saber, de lo acontecido en la noche del sábado, de todo esto. Pero permíteme preguntarte. Ser estrella, ser quinteto de la NBA, ¿qué marcó en tu vida? Bueno, marcó una diferencia porque yo nací en Santiago, en sí. Sánchez Libertad, y los sueños de cualquier dominicano siempre han sido uno poder llegar a la NBA, pero para mí eso era algo que nunca pensé que el Señor tenía eso en mis planes. Okay. Y al yo poder ser quinteto de una franquicia de la NBA, no solamente abre lo que es una historia nueva en el baloncesto dominicano, porque como pelotero que somos la mayoría, eso abre camino. Ayer tuve una conversación con Francisco García, que lo quiero, lo amo. Sí, gran amigo. Y me recordó de la persona quien yo soy, lo que yo he hecho. Y yo creo que en parte de eso es porque yo estoy aquí. Okay. Estoy aquí. No solamente como el representante de la NBA, como embajador, como dominicano, humilde que pudo llegar a la NBA y representar en todos los niveles que yo he tocado, siempre he tratado de representar mi República Dominicana con honor. Y quería pedir excusa, no solamente a la fanaticada de Santiago, a los clubes de Cupes, pero a todo aquel que sigue el baloncesto, específicamente un gran torneo de Santiago que se está haciendo, se está realizando, se está invirtiendo económicamente muchas cosas. Y mis acciones, primeramente, emocionalmente, alguna persona puede decir, lo hizo correcto, lo hizo incorrecto. Sí. Pero uno tiene que estar en el momento. Sí, para el calor del juego. El calor del juego, las inversiones que uno ha hecho para que las cosas salgan bien de ambas manos, ¿entiendes? Y el hecho de que sí, se puede cometer errores, pero también mediante los errores uno tiene que, de la misma manera que yo me estoy excusando, de por qué yo accioné a una causa injusta. Una acción trae una reacción. Injusta, ¿entiendes? Y no es poniéndole una... Un asterisco, la verdad. Sí, no, yo no quiero poner un bandage, ¿tú me entiendes? Una curita. ¿Tú estás hablando inglés? Tú sabes que yo sé un poquito. Spanish, no estás ok. Una curita a la situación, que fue algo que... ¿Cómo yo te puedo explicar? Mira, permíteme explicarle al país. Es una falta de respeto mía hablar frente a un NBA, a un consagrado NBA. Con 4 milésimas de segundo, en el saque del balón, llegando a la persona que va a portarlo, que es la primera persona después del saque, no puede dar un dribbling, driblear la pelota. 2 pasos lo puede dar. No le da el tiempo en 4 segundos. Y sobre todas las cosas,
hacer el lance. En usted subir las manos para hacer la yompa, para hacer el lance, se van los cuatro menos, segundos. No, es que eso está en los reglamentos FIBA. Mira, antes de llegar a ese punto, ya las cosas estaban, se estaban calentando. Yo le dejé ese video, bueno, ese video que estamos viendo ahí, esa fue una jugada antes, donde con un tiro de jugador Julio Rodríguez, que tuvo un gran torneo, lanza un tiro de tres, la encesta, como podemos ver ahí, quedan 0.5 milésimas de segundo, y la bola todavía no se ha encestado. Cuando a esa bola se encesta, quedan cero, se acaba el juego. Sí, ya. Se acaba el juego, indiscutiblemente. Pero los árbitros revisan la jugada, cuando ya entendemos que el juego se ha terminado, el presidente del CUPE viene hacia mí, me da un abrazo, me felicita, porque sabemos el esfuerzo que ellos también como club están haciendo, al igual que nosotros, pero todo se para. Y dice, no, que quedan 0.5 segundos de juego. Y es imposible porque 0.5 segundos. La bola corresponde a ustedes. No, nosotros encestamos ese punto. Eso fue antes de llegar a la jugada que todo el mundo está hablando. O sea, permíteme preguntarte. El juego ya se había terminado. Ok, muy bien. Ya el juego pero se había terminado. Quedan 4 milésimas de segundo. En ninguna parte que se pite con la regla FIBA. Un árbitro. O NBA. Coco, NBA. O NBA, donde sea. Donde sea. En su un totalidad. Un árbitro faltando 4 milésimas, coloca el pito en el bolsillo. Ahí no se pita. Ahí no se pita. O sea. Lo dijiste. Con el respeto que se merecen los árbitros, que son todos mis amigos. Creo que el árbitro que pitó esa jugada es de Santo Domingo. No sé, yo usted me fue un árbitro invitado para esa noche, porque debe de haber un árbitro imparcial, sí, y que no tenga contacto con ninguno de los barrios. Eso está bien, eso está perfecto. Pero mi hermano, usted acaba de cometer la estupidez más grande de árbitro alguno. Eso es una irresponsabilidad al mismo juego. Y como te digo, que de esa misma irresponsabilidad, así mismo de irresponsable, actué yo. Y por eso yo pido excusa. Yo, antes de venir aquí, ya en ese mismo momento, que ya yo estoy más tranquilo, le pedí excusa a José Luis, le pedí excusa a Robinson Aracena, le pedí excusa a mi hermano el Cocolito, que fue la persona cuando yo me comuniqué, cuando fui y lo vi, que es mi hermano, no entendía qué yo voy a hacer, qué yo puedo hacer para yo expresar esta frustración. Pues yo entiendo quién yo soy, pero también yo soy un doliente de un barrio que todos los años nos han considerado como la cenicienta, que siempre venimos siendo violados por situaciones como la que ocurrió en el día del sábado. Entonces, tiene que haber la vía de uno poder expresar que este tipo de no te puedo encontrar la palabra, pueda continuar. Porque es injusto, eso daña no solamente la imagen de una institución, pero continúa pisoteando a una comunidad que trata de seguir mejorando y trata de subir de donde nos encontramos como comunidad, porque la imagen es lo primero que uno tiene que cuidar. Yo estoy aquí cuidando mi imagen como NBA. Hoy yo hablé con mi jefe de la NBA y me dieron todo el apoyo posible. ¿Por qué? Porque ellos reconocen también que hay una injusticia. ¿Entiendes? So, yo estoy cuidando mi imagen. La imagen que yo he trabajado todo el tiempo, ¿entiendes? Pero también la imagen de nuestro barrio también tiene que, ¿verdad? Y con este tipo de acciones que se cometen contra nosotros, nos vuelven de nuevo, ¿verdad? A como categorizar lo que no somos. Amén. Yo no soy esa persona, no soy esa persona. No, no. Y me excusé con toda la persona que yo debí de excusarme y me excuso con todos los fanáticos de baloncesto que me conocen. Ese no es mi personalidad. Bueno, es bueno hacer saber que Luis Felipe López es embajador de la NBA. ¿Lo dije bien? Sí. Y sacrifica su tiempo y su economía para el baloncesto del país
y específicamente de Santiago. Amén. Yo hablo así de Luis Felipe porque lo conozco. Luis Felipe López, siendo jugador de NBA, su sencillez y su forma de ser es tan inmensa que dejaba un vehículo de alta gama en su casa y se iba en una pasola al barrio para verse igual a todos, es lo que yo percibo, para verse igual a todos. Ese que está ahí, el que trae caja de tenis, para desde mini básquet hasta superior, igual a todos. Cualquiera pisa, pasa por el frente de un tabloncillo NBA y no pasa jamás por el barrio que lo vio nacer. Anoche yo hablaba con José Luis Saracena, mi amigo, y me decía lo siguiente: hay que buscar la forma cómo consagrar y respetar la máxima figura que tenemos del baloncesto, que le llaman Luis Felipe López. Esa acción tuya de pedir excusa a cualquiera que intente hacer daño con pronunciamientos que no estén acordes con tu calidad de vida y con tu ejemplo. Es que porque no me conoce. Es porque no te conoce. Esa es la palabra. Esa es la palabra correcta. Es porque no te conoce. Pero ya, eso pasó. Eso se quedó ahí. Pero que no se vuelva a repetir. No, obviamente que no. Solamente andamos buscando la solución a un sistema que ahora mismo está roto. A un sistema que ahora mismo en las redes, los videos que se ven, todo el mundo está consciente, tú estás consciente de lo que tú viste. Por supuesto. ¿Entiendes? So, no pueden ver un contrario que hasta el momento se mantenga de la manera que se ha mantenido. Que no quieren admitir que cometieron errores. Y esos errores nos perjudican a nosotros, las inversiones, a los dolientes de Nueva York, que han sido aportadores mediante el Departamento del Exterior, de GUG, que es un grupo que ha puesto de su dinero, ha puesto de su esfuerzo para ser patrocinadores. A mi patrocinador principal, el ingeniero Ismael, de Vistasol. ¿Cómo yo le explico que las inversiones que han hecho, verdad, se vaya de la mano así? Es verdad. Por situaciones de injusticia que seguimos viviendo y no se arreglan. Estamos haciendo una demanda. Demandamos de que el juego sea incautado. ¿Entiendes? Se está haciendo todo lo correcto para que este tipo de acciones no sigan ocurriendo. Porque si perdemos en buena ley, pero no perdimos en buena ley. No podemos estar sentados. Yo tengo dos días que no duermo bien. No puedo dormir bien. Porque para eso no fue que yo representé la República Dominicana. Para eso no fue, porque yo levanté la bandera en la mayoría de competencias que yo iba. Porque me siento orgulloso. Pero no es para que un pueblo también maltrate o quiera maltratar el trabajo que se está haciendo. Y yo entiendo que las personas pueden tener su opinión y respeto las opiniones. Pero lo que yo no hago es embarrar un país que yo represento. Y por eso yo no subo tantas cosas en mis redes. Porque si subiera todas las cosas, la injusticia que de día a día a veces suceden aquí, entonces se va a ver como ignorante que yo representé a mi República Dominicana, pero que ahora la estoy tirando por el suelo. Wow. Qué palabra. ¿Entiendes? So, hay cosas que yo estoy dolido. Hay cosas que yo estoy dolido. Porque como tú lo dijiste, yo tengo 4 años aquí en esta República Dominicana, sacrificando mi trabajo de como embajador de la NBA, invirtiendo mi dinero, buscando fuentes de personas que vengan e inviertan aquí en la República Dominicana. Todos los años invertimos más de 1,000,000 y pico de pesos para hacer una cena navideña que empezamos con la familia. Ya tenemos 5 años haciéndola. Aparte de todas las contribuciones, que yo no tengo que decirla, yo no tengo que subir todas las contribuciones, pero yo no estoy pidiendo eso. Yo personalmente, Luis Felipe López, no está pidiendo que se me vea a mí por todas las cosas que yo hago. No, yo lo que quiero es que sean parcial. Yo lo que quiero es que haya justicia y que la competencia se respete. Que se respete. Wow. Abasaca acogió el pedimento de la directiva del GUG sobre ese partido. Sí, pero no se ha hecho absolutamente nada.
No se ha hecho nada. Nosotros, después del juego, pusimos el juego en protesta. El siguiente día llevamos una carta con un dinero que se tiene que pagar para hacer lo mismo con, con el comité técnico. Y hasta el momento, de la manera que yo me siento, es que ellos quieren agarrar esa situación y vamos a decir, esto se olvida. Y esto no se va a olvidar. Yo estoy aquí hoy y voy a seguir tocando los medios para buscarle una respuesta a una injusticia, porque no podemos decir, ya no, que eso ahorita se olvida. Esto se olvida ahorita. No, y la inversión que se están haciendo. Eso es así. Y el trabajo. Y la vergüenza. Y la vergüenza. Yo nunca había cometido ese tipo de acción, que ahora mismo estoy en todas las redes, si yo no veo ese tipo de injusticia. Yo no luché o represento mi república para que ser usado de esa manera. Y ayer nosotros fuimos, el sábado fuimos usados. Muy bien. Entonces, mañana, ¿qué visión tienen ustedes? Mañana, hasta el momento estamos luchando. Hasta el momento estamos... Tú estás quillado porque tú estás sudando aquí hay aire, pero yo eso es parte de la familia, la emoción, y todavía el cuerpo piensa que vamos a ir a jugar baloncesto o algo. Pero mañana la visión es de que no nos traten como si fuera que no estamos ahí, que no nos ignoren tan fácil, que no nos pongan debajo de la alfombra y vamos a tapar esto y vamos a olvidarnos, que no nos traten de esa manera, que nos den respuesta concreta a lo que obviamente muchas personas en las redes, en todos los lugares, opinan, lo que están viendo, la injusticia, porque ellos no pueden ser los únicos que digan, ah, no, que eso no ocurrió. Muy bien, si ocurre lo opuesto a lo que tú estás pensando, ¿qué haría Luis Felipe López? Bueno, yo te acabo de decir que yo pongo mucho, invierto mucho. Yo no vivo aquí, yo vivo en los Estados Unidos, pero yo estoy viviendo, he pasado mucho más tiempo estos últimos 4 años, pero lo he hecho con un compromiso. Lo que es el Club GUG en estos días es un club muy diferente a lo que era 4 años antes de yo empezar. Eso es así. Los programas que nosotros tenemos son muy diferentes a lo que nosotros teníamos 4 años atrás. Somos uno de los clubes más progresistas en Santiago, que en los últimos 4 años hemos ganado los más campeones en la mayoría de categorías. Una pregunta, Luis Felipe. Y sigo sudando. Dios, que te ha dado el privilegio de vivir bien, de estar en las afueras de la ciudad, en uno de los lugares de mayor riqueza que tiene Santiago. ¿Tú disfrutas más en el barrio que estando donde tú tienes tu mansión? Obvio. ¿Y por qué tú no te quedas en tu mansión y disfrutas todo tu esfuerzo? Porque Dios todavía me ha dado la vitalidad y me ha dado la fuerza de poder contribuir con un granito de arena, porque yo me siento demasiado agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida, pero lo que ha hecho mi comunidad, que fue la que me dio la oportunidad. Y de la misma manera que yo pude llegar al tope y más allá del tope, así yo también veo muchos de estos jóvenes que necesitan una ayuda, una guía, y al yo poder sentirme identificado con esos jóvenes, me siento más en casa cuando estoy en mi barrio, cuando estoy con mi gente, cuando yo pueda extender la mano, ver las situaciones de la gente, qué yo le puedo traer para ayudarlo. ¿Entiendes? Porque yo, si yo muero mañana, yo la única palabra que puedo decir es gracias, Señor, por todo lo que me ha dado, porque me ha dado demasiado. Luis Felipe, ¿a ti se te olvidó la marca que tú eres en el baloncesto colegial del mundo? ¿Cómo fue? ¿Se te olvidó todo eso y tú estás aterrizado en tu barriada con los tuyos? Para mí es una gran oportunidad de poder hacer esto. ¿A ti se te olvida que tú vas a Puerto Rico y hacen fila para autógrafos, para fotos, que las figuras del baloncesto moderno de Puerto Rico, de la nueva figura de la NBA de Puerto Rico, te guardan el respeto? Yo entiendo eso, pero no dejo que eso se me llegue,
para que no se me suban los humos. ¿Se te olvida que tú fuiste una defensa y un tirador al igual que el difunto Kobe Bryant, que conversaba contigo siempre, que tú defendiste a Michael Jordan y que mantuviste una relación en todo el sentido de la palabra? ¿Eso no te importa? Si viviera mi vida pensando en eso, entonces viviría en el pasado y tuviera un sentimiento de frustración. Okay. Porque lamentablemente mi carrera, específicamente en la NBA, cuando ya yo estaba en el proceso de buff, de romper, que ya yo sabía que, ok, para allá es que vamos, tuve la lesión. Sí, okay. ¿Entiendes? So, pudo haber, pero eso no es lo que el Señor tenía en mis planes, de que yo creciera y fuera lo más grande. Porque ya había hecho el trabajo por mí. Muy bien. Hizo el trabajo. Bien. Olvidemos el pasado de la NBA, del colegial y todo. Tú eres embajador de la NBA. Sí. Para cualquiera que tire o defienda, es un privilegio de alto calibre. Privilegio de alto calibre. Tú has sacrificado eso. Sí. Y eso es lo que la gente no entiende. No entiende de que yo he sacrificado todo lo que yo trabajé para estar aquí. Yo escucho los comentarios. Yo escucho lo que la gente dice negativamente, porque siempre le andan buscando el pero a las cosas, le andan buscando lo negativo, ¿entiendes? Pero si yo me llevara de esos comentarios, entonces dejaría de hacer las cosas que yo tengo en visión, ¿entiendes? Muy bien, cierro esta entrevista con esta pequeña oración. Ha conversado con nosotros, no el hombre de baloncesto de Santiago, no el hombre del barrio Libertad. Ha hablado con nosotros un hombre que conoce el baloncesto del mundo y lo disfrutó. Cuidemos a Luis Felipe López. Dios te bendiga, negro. Gracias, negro. ¡Vámonos, hey! Luis Felipe López, NBA, en buena noche. Luis Felipe López, Luis Felipe López, NBA. Buenas noches.